Ahí estamos. Ok, we are going to start again. Vamos a comenzar de nuevo from 1 to 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Then we have 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, okay? 20. Entonces vea, ¿por qué está remarcado este teen? Porque es importante que hagamos el esfuerzo de hacer de pronunciar muy bien, porque si no se nos confunde, ¿verdad? Por ejemplo, 13 con 30, 14 con 40, y hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre 13, que es 13, y 14, que es, ¿cómo se llama? El 14 y 40, ¿verdad? Solo quiero corroborar, ¿me están escuchando todos? Porque me dice Billy que sí, teacher. Sí. ¿Me están escuchando? Vale, vamos a ver, vamos a hacer un acercamiento del mic para ver si mejora. Vamos a ver, Billy, ¿mejoró? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan ahora? No, ahora a lo lejos, teacher. Ahora sí. A lo lejos. ¿Ahora me confirman? No, a lo lejos se escucha. Vamos a ver. Estaba mejor antes, cabal. Déjeme ver qué pasó con el audio. Vamos. Licenciada, cuando nos estaba diciendo los números, se escuchaba perfecto. Ahora. Vamos a probar. ¿Ahora? ¿Qué tal ahora? Igual se ve o escucha muy lejos. Estaba mejor antes. Escuchamos, teacher. Okay. ¿Ahora sí? Yes, hoy sí. Vamos sí. A remover esto porque creo que con el bajón de internet hubo una desconfiguración. Felizmente no hay mayor interrupción. Espero que me escuchen bien. Porque si lo reconecto puede ser que eso nos dé alguna dificultad. Ok, sí, vamos. Escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, nos habíamos quedado en decir que teníamos que hacer un esfuerzo por hacer los teen, ¿verdad? Esos teen muy bien hechos, porque si usted no hace esa terminación adecuadamente de este teen, se puede confundir, por ejemplo, 13, que es 13, con 30, que es 30. 14, que es 14, con 40, que es 40, y así, ¿verdad? Entonces, cuando usted haga los teen, estos números son llamados los teen, 13 hasta 19, tiene que hacer el esfuerzo de hacer 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Ojo que con 20, usted puede decir 20 y puede decir también 20, ¿ok? El 20 es para el British English, ¿ok? Británicos hacen mucho énfasis en el inglés, ¿cómo les digo? Sin mucha contracción y también lo hacen menos fluido, digamos, que en el American English. En cambio, los Americans dicen 20, y está bien, ambos están bien, pero pueden escuchar a un British English saying 20 y an American or Canadian saying 20, and it's okay. So later you say 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, okay? And then you go to combine. Aquí, si se fija, ya estamos combinando. 21 o 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 99. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a pasar a la siguiente. Como les decía, vamos a tener una clase más adelante dedicada únicamente a los números mayores, ¿verdad? Los números grandes. By now, we are just going to work from 0 to 9,
But it's important that you remember that we have the 40, 50, 60, right? 40, 50, 60, 70, 80, 90, and the large numbers, los números grandes, ¿verdad? For example, 100, 101, ¿verdad? Cuando ya llegamos acá, utilizamos el and, 101, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, and so on. So, I won't stop too much here. No me voy a detener mucho acá porque si seguimos la lógica de la plataforma, por ahora es just from 1 to 10. Por ahora es del 1 al 10. And what we are going to do is to practice our telephone number. So, let me advance. Vamos a avanzar. In your materials, en el material van a tener this slide. En este slide, ustedes van a aprender que after a decimal point, we say 9.02. Podemos decir 9.02. Entonces, 0 becomes 0. ¿Verdad? Se puede decir así. For example, we use it after a decimal point, 9.02, or in a bus or room number, en el número de una ruta de bus o de una sala, ¿verdad? For example, room 101, ¿verdad? Decimos, o podemos decir room 101, and that's correct, es correcto, ¿verdad? Bus, en español es bus, pero en inglés es bus, ¿verdad? Entonces, bus 602. In phone numbers, que es el caso que vamos a practicar en este momento. For example, in here you say 9130, este es 0, también se dice 030472. 9130472. Okay? When we have years, for example, we can say 1906. 1906. Before a decimal point, we say now, 0.06. Okay, we use zero to say temperature, for example, minus 10 degrees below zero. Zero. In the US, English for the number zero equals zero, right? So, in football, you can say nil. También ustedes pueden escuchar que en fútbol se usa la terminación nil. Cuando estamos dando un marcador, por ejemplo, Chelsea 2, Manchester United, puede decir 0 o puede decir Chelsea 2, Manchester United, nil. Pero el que vamos a usar esta noche es O, ¿verdad? O. También existe el 0 equals to low. En el deporte de tenis, 20 minus 0 o 20 love, right? So, let me advance, avancemos un poquito más. Okay, that's the part that I like the most. Esta es la parte que me gusta más, ¿verdad? The when you become to practice. So, vamos a ver. I'll send you now. Okay, I'm sending you the screen you have in your computer or cell phone view right now. Les estoy enviando en este momento esa misma slide que tienen en pantalla that says how to ask for repetition. Cuando estamos pidiendo un número telefónico, vea esta conversación. What is your mobile number? ¿Cuál es tu número móvil, verdad? Podemos decir, vea que aquí quiero hacer una aclaración también con esta pronunciación, porque en el British English se dice mobile. Usted va a escuchar que en los anuncios y en todo lo del British English es mobile. Pero en el American English es mobile, right? So, in this, vamos a tratar de aplicar el American English y vamos a decir, what's your mobile number? What's your mobile number? Like question, right? So I say it's O, ve ahí, aplico el O para 0, 0749-128384. Sorry, can you repeat that again? ¿Puede repetirlo, por favor? Yes, it's
8384. And my work number is, and then let me move this in order to, zero, o puede decir O, ¿verdad? 01532229150. Sorry, could you repeat that? The last one, right? It says, yes, it's 01532229150. Thanks. Okay, so what we are going to do now is to do the practice with our cell phone numbers. Lo que vamos a hacer ahora es una práctica con nuestros números telefónicos, ¿verdad? Si usted quiere, puede decir su número telefónico real o puede inventarlo, ¿verdad? O si usted quiere, también puede usar el número que está ahí en el ejercicio. So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Do you have questions so far? Ok, si no tenemos preguntas, entonces vamos a hacer los breakout rooms. So, we have 6 breakout rooms for 18 people that I have here tonight. So we are going to have a trio. Vamos a tener un trío, ¿verdad? ¿Por qué no parejas? Porque a veces nos pasa, ¿verdad? Que se nos cae el inter, como nos pasó hace un ratito. Yes, I am. Entonces, prefiero que estemos en trío y así hacemos una dinámica si alguien por alguna razón puede tener. So, let me send you to the breakout rooms invitation. Ok, ahí está. If you have questions, please let me know. Si tienen preguntas, por favor me lo hacen saber. Hola, hola. No sé quién va a comenzar a hacer la pregunta, otro contesta. Hacemos como la dinámica como nos hizo la teacher ayer. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Solo quiero saber si me escuchan. He tratado de restaurar mi headphone. Sí, se escucha. Ah, excelente, perfecto. Entonces ya. Ok, just in case you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me lo hacen saber, ¿verdad? Estoy a su disposición, solo estoy circulando en los diferentes grupos. Está bien, gracias. Ok, perfecto. Estamos verdes con la cocinada. Anda a ver. Hello, my dears. Carlos Jordan, le tocó a usted solito. No hay nadie más.